Esto hay que recoger todo luego. Hay que recogerlo, ¿no? Bueno, aquí llega el equipo Chopi. Tomando desayuno, salimos a las 6:30 en punto, el que no esté se queda en tierra. Saliendo del refugio Respomuso, 6:30 en punto salimos. Y el día está así. Que amanece, que no es poco, ¿eh? No hace mucho frío, hace un poquito aire. ¿Qué está el diablo? Ahí está. No, el primer nevero. Gracias, gracias, aquí no hay. Primer nevero de la subida. De los muchos neveros que hay por el camino. Antes de la brecha, ahí va el equipo. Se pasa por abajo del hombro. Seguimos sin crampones todavía, porque hay buena huella marcada. Enfilamos la subida hacia la brecha. Aquí va el equipo súper fuerte, súper motivados. Y amanece que no es poco. Bueno, ahí tenemos ya la brecha. Está sin nieve, no sé qué decían estos que estaba sin nieve. Hay que escalar un poquito, el bloque está visible. Vamos poco a poco. Esta parte es fácil, pero tiene cierta inclinación, seguimos sin crampones. Bueno, crampones, venga. No, hemos ido a paso rápido, hubiera sido ir como ayer al principio. Pero luego fuimos lento. Cuando sí, no, comúnmente lo hice después de la actividad. Yo creo que si subo el último yo. Claro, que joder, me miedo aquí estirar. Por la cuerda, como pasamanos. ¿Dónde las hay? Se va a correr yo pata con tocos. Y con seguridad. Vale. ¿Qué puedo pasar?
Todo bien, ¿no? Venga, continuamos. Aquí tenemos a un grupo de vascos que van delante. Están aquí puestas ya o son nuestras. ¿Esta cuerda azul? Esto hay que recogerlo todo luego. Hay que recogerlo, ¿no? Ahí. Voy a poner la GoPro, voy a ponerme en la boca. Se me ha olvidado. Cuidado, Noé. Cuidado. Si falla ese anclaje, tienen este, ¿vale? No tiréis ninguna piedra, ¿vale? Tened muchísimo cuidado. Lo que tocáis, lo que movéis, todo. Que no siga subiendo, Gati. ¿Hasta dónde estás tú? ¿Quién dijo fácil? Roberto, porque voy a colocar otro pasamanos con tu cuerda. Uno aquí. Con la caída para allá y otro por aquí. Vale. Vale, solo lo usáis como pasamanos, porque estamos por la roca. Vale, aquí ya acaba los... ¡Es posible! El primer rapper aquí, ¿lo ves, no? Equipo. Ahí Javi coronando. Guapo, guapo. Seguridad, pasándolo con el pasamano. ¿Qué foto tenéis ahí, chicos? Cuidado, ¿qué pasa? Bien, chicos, fácil, ¿no? Demasiado fácil, ¿no? No tanto como parecía, ¿no? Está bien, además, para aprender otro tipo. Claro. Bueno, aquí está Braitus. Vamos a ir por la pala de nieve hasta la cima directamente, evitando toda esa pedra que hay por ahí, incómoda. Oh, las primeras dificultades de la brecha. Estamos en el nevero que da acceso a la cumbre. El equipo, a tope. Ahí, súper contentos, ¿eh? Diez menos 20 de la mañana. Ya estamos a la cumbre. Ahí están las flanquillas. Bueno, llegando ya a la cumbre de Balaitos. 10 menos cuarto de la mañana. Hemos tardado 3 horas, ¿no? Cima, primera cima conjunta de Chopis. Enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena, chicos. Enhorabuena. Buen trabajo. Buen trabajote ahí. Venga, Chope.
David, trabajo, Peñat, tope, grande, Alejandro, uno más, a la saca. Roberto, ya tercera vez, ¿no? Que subes, ¿no? Tercera, cuarta. Piolé la mano izquierda y cuerda la mano derecha, ¿vale? Eso es. Miguel, ve mejor de frente. Roberto, aquí tienes la cabecera. Y aún quedaba para llegar, hermano, pero ya no. Mejor no apuras, ¿no? Queda la mitad. Por la Reu. El ventral y por eso me giro. Mati, ¿cómo lo ves? ¿Qué queráis? Pero que poner los crampones, eso sí. Aquí o mejor en la de arriba. Y mira lo que pasó. Escucha. Dime. Antes de quitarte el reverso, la vaga de anclaje aquí. Sí, claro. ¿Esta o esta? Aquí, a esa línea. Hay un mojetón cerrado, es como un eslabón cerrado igual. A tope. Sonríe un poquito para los... Alejandro, Carmona, aunque la madre si lo escucha se va a cabrear. Ya, bueno, pero bueno, está acostumbrada ya. Para mí es Carmona, y será Carmona y Juan Carlos. Aquí está. Para los followers, ¿no? Que sí, con los pelitos largos últimamente se liga mucho, ¿eh? Nosotros ahora, cógete la línea de clavijas y vas hacia nosotros, venga, eso es. Vimos a Miguelón, una puta máquina también. Pone cara como si fuera de sí, pero no lo es, ¿eh? El último tramo de la canal para evitar accidentes y tal, vamos rapelando también. Rapel final y último participante. Dando un pequeño descanso. Vamos muy bien horario. 12:30 y estamos casi en el refugio. Venga, a correr ahí, venga. Roberto, coño, dale caña ahí. Como si fuera los días gratis, venga. Yo te veo a ti. A esquiar ahí. Técnica de esquí. Sanos y salvos. Ni una 15, ni un roce, nada, ni una quemadura, nada. Todo amor. Perfectos, todo amor.